sei l'amore mio, sento la tua voce e ascolto il mare. Sembra davvero il tuo respiro, l'amore che mi dai. Questo... En primer lugar, una presentación muy breve de tu trabajo, tu trayectoria profesional. Soy campesina ecológica desde hace 23 años, con una unidad de producción de cereales, de leguminosas, de un poco de uva, y transformo también estos alimentos, también certificados por un organismo de control. Y bueno, lo que hago también es participar y soy militante del feminismo y de una organización de mujeres agricultoras. Vale, gracias. ¿Nos podrías describir la situación del modelo agroalimentario actual? El modelo agroalimentario actual es una sucesión de negocios insostenibles que están llevando a un desastre tanto a la naturaleza con la cual se trabaja como a los alimentos y además a la ruina a las propias personas que están trabajando y produciendo alimentos. ¿Por qué afecta especialmente a las mujeres, tanto desde la producción hasta el propio consumo? Las mujeres siempre han estado y siguen estando ligadas a la vida y a el sostenimiento de todas las funciones que permiten esa reproducción de la vida, y la alimentación es imprescindible para mantener esa función que tienen las mujeres, bueno, de una forma, no digamos esencial, sino de una forma natural. Y ya para finalizar, ¿qué podemos hacer al respecto? Podemos concienciarnos sobre lo que está pasando, tener una postura llevada por la información, una postura crítica y construir alianzas con el resto de la población para crear otro modelo de soberanía alimentaria. ¿Qué tipo de modelo de soberanía alimentaria es el que defiende? Se trata de que las personas podamos decidir qué comemos, qué lo produce, de qué manera, qué impacto va a tener y qué esperanza, qué futuro, cuál va a ser el más allá, ¿no? La posibilidad de sostenimiento de la vida, ¿no? en esa función tan básica como es la alimentación. Entonces se trata de articular estructuras en redes, fundamentalmente desde las bases, e ir creando alianzas con la gente que produce y la gente que consume, y ahí yendo a crear ese empuje, ¿no? Ese empuje para derrotar el modelo agroindustrial, el modelo que ha creado esta ruina para la naturaleza y para las personas. Y bueno, yo lo que creo es que hay que construir y hay que apoderarnos, ¿no? de este poder, ¿no? ¿Ve un futuro esperanzador en el campo del que acaba de hablar o más bien pesimista? Veo un campo esperanzador precisamente porque estoy en la parte constructiva, en la parte que ha tomado la decisión de trabajar la tierra de una forma más responsable y de utilizar, digamos, la coherencia, ¿no? De sentir que la tierra es parte de las personas y que la necesitamos para nuestra evolución, para nuestro cambio evolutivo y para el propio sostenimiento.
Entonces, yo soy optimista en el sentido de que veo que cada vez está creciendo más esta conciencia global, cada vez hay más gente que se plantea como medio de vida y también como responsabilidad el trabajo con la tierra de una forma respetuosa y que se han planteado que los alimentos son la base, ¿no? de nuestra vida cotidiana y que es fundamental tanto la calidad como la ética, ¿no? Con la que se producen y se distribuyen y que esto llevado a un planteamiento global supone que el problema más grande que hay ahora en el planeta es la globalización del hambre. El problema es fundamental el que se articule la fuerza también global para destruir el modelo que está llevando al hambre. Y bueno, pues los pequeños territorios, también desde lo local, podemos perfectamente también aunarnos y frenar ese problema tan grande, ¿no? del hambre. Dentro de ese cambio esperanzador que ha comentado, ¿qué papel están jugando en concreto las mujeres? Pues es curioso como cuando hay revueltas, ¿no? Por hambrunas o hay algún problema pues muy, muy grave ya en la calle que salta, son las mujeres las que están abanderando estas movilizaciones y estas reivindicaciones. Las mujeres son las primeras que observan y que sienten la carencia de los recursos naturales. Y en medio de discursos oficiales, de grandes cumbres, las mujeres cuando toman la palabra dicen es que no tenemos nada, es que necesitamos agua. O sea, con discursos tan simples, tan básicos, resulta que desmontan prácticamente todo un escenario, ¿no? de resolución de conflictos mundiales que realmente es una pura fachada, porque no se está contando con las personas que realmente viven las problemáticas. ¿A quién señalaría como principales culpables de esa imposición y vigencia del modelo agroalimentario que ha denunciado? Las transnacionales y los gobiernos cómplices de muchos países que están permitiendo que estén expoliando los recursos de los territorios donde la población antes podía alimentarse y que además quieren hacer negocio y están especulando con algo que es tan básico como la vida, ¿no? de las personas que no tienen ningún sentimiento ni ninguna empatía, ¿no? con el resto de los seres humanos y solo se mueven por la codicia. Bueno, Graciela, en primer lugar, ¿nos puedes hacer una breve presentación de tu trayectoria profesional? Bueno, vengo desde Argentina, soy abogada y soy notaria, como dicen ustedes aquí, posgrados notariales, recorriendo las escuelas rurales, dando charlas, asesorando a políticos, a diputados, y bueno, legislando y ayudando en la legislación y ayudando a los niños también en las ferias de ciencias, de todo un poco y patrocinando. ¿Cómo nos describiría la situación actual del sistema agroalimentario? En concreto, igual el argentino, por si prefieres especificar un poco más. Bien, el sistema alimentario creo que cada día perdemos más soberanía, no solo en nuestros recursos naturales, sino también a nivel de alimentos. Está siendo expoliado no solo por las minas a cielo abierto, corriendo la frontera agropecuaria cada vez más con el desplazamiento de todas las comunidades, de comunidades indígenas, de comunidades, de ciudades, de pueblos enteros que tienen que irse a la ciudad o se quedan hacinados en lugares muy pobres y todo un conjunto de consecuencias que tiene que ver con este monocultivo que está arrasando toda la mejor tierra de América y bueno, la avidez por la renta es gravísima.
afecta especialmente a las mujeres, desde la misma producción hasta el propio consumo. ¿Y la mujer por qué? Porque siempre somos, para el patriarcado o para las leyes, como abogada, siento que también la legislación está cruzada y todos los ámbitos están cruzados por ese machismo que ya es troglita, como les digo yo siempre, y lo veo en la legislación, que es totalmente machista y que se habla de mujeres o de honradez o que las mujeres no pueden votar o que las mujeres esto o que las mujeres aquello o que no podemos disponer de nuestro cuerpo. Y bueno, no estoy de acuerdo con eso y no estoy de acuerdo con tanta intervención tampoco de la religión por encima de la legislación o de la educación misma de la mujer en la Argentina. Y afecta porque las mujeres, muchas de ellas y la mayoría y cada vez más, son las que llevan adelante un hogar y son madre y padre. No todas tienen la suerte de tener a su pareja a su lado y dependen de muchos chicos y que tienen que ir a la escuela y que hay que cocinar y que hay que alimentar y bueno, y que el Estado no te da esa posibilidad ni esa herramienta para que puedas hacerlo. Entonces, bueno, afecta y afecta directamente a la mujer y el campo argentino, o lo que era el campo argentino, porque yo bien digo en mis notas, la soja no es campo. Siempre me preguntan lo mismo acerca de lo que es ahora el área rural del monocultivo de soja. Y sí, es totalmente machista y también afecta a las mujeres. Es como que es un tema que es de hombres y los tractores los manejan los hombres y la mesa de enlace en la Argentina son hombres y siempre y tampoco son pagas de la misma forma que los hombres. Entonces la globalización nos afecta en todo sentido. ¿Qué se está haciendo, por un lado, desde la justicia, porque es el tema que más dominas, como desde el ámbito social? ¿Qué se está haciendo para cambiar esta situación que estás denunciando? En realidad muy poco. Bien hablaba recién en el Parlamento y les decía que muchos de los legisladores también son sojeros, también tienen hectáreas de campo y no les interesa legislar acerca de esto. Y justamente por eso es que no salen las leyes y las que hay y se quieren reformar o mejorar tampoco salen y son archivados los proyectos porque justamente al ser sojeros no les interesa legislar y sería muy hipócrita ni poco ético. Entonces se está haciendo poco, creo que vamos a paso de tortuga y tampoco les interesa el tema medio ambiente, no es un tema de la cartera política, sí lo es la minería, pero no la parte agraria. Tendríamos que hacer una gran revolución en lo que sea tierras, la ley de semillas, la ley de propiedad de la tierra, que está extranjerizada totalmente, y esta prioridad como sería una ley Monsanto en la Argentina para que estas grandes empresas se beneficien y no un agricultor o un pequeño productor. Entonces poco y nada se está haciendo. Necesitaríamos mucho más y por sobre todas las cosas lo que estamos pidiendo en este amparo, que es amplio, entre todas las cosas es justamente que se respete la ley del derecho al consumidor. Queremos saber qué comemos, le están poniendo soja a todo y no lo sabemos, entonces queremos saber qué comemos y una ley que sea nacional, no provincial ni local, nacional, que sea una ley marco y que puedan controlarse esta expoliación y esta envenenamiento masivo, que es un genocidio encubierto, en definitiva. Ya ha señalado algunos, digamos, culpables. ¿A quién señalaría que está detrás de todo este acaparamiento de tierras, de esta imposición de un monocultivo? ¿Qué sectores? ¿De qué sectores estamos hablando? En la Argentina son todos cómplices, todos. Hay una convivencia tal, tanto en el ámbito político, en el ámbito del gobierno, tanto nacional, provincial como municipal. Los médicos también son cómplices, saben lo que está sucediendo y preguntan dónde vives y saben por qué los chicos tienen leucemia y por qué hay tantos chicos con malformaciones o problemas de tiroides o problemas de alergias o tantos embarazos que no llegan a término. Entonces lo saben perfectamente. Hay toxicólogos y hay laboratorios que son solventados por estas empresas de venenos. Han cooptado las universidades más importantes del país, les regalan o les instalan grandes laboratorios
o les regalan bibliotecas y los estudiantes terminan recibiéndose para trabajar para estas empresas. El INTA, que es una entidad de la Argentina muy importante de ingenieros agrónomos, la mitad está podrida, la otra mitad piensa y se da cuenta de lo que está sucediendo, que es terrible, que es una barbaridad y tampoco se hace nada. Y desde el CONICET, que es un ámbito de investigación, nosotros como ciudadanos le estamos pagando justamente esas becas para que ellos puedan investigar, tampoco hacen nada por la salud ni por la gente, están investigando para afuera, lograr semillas y poder vender la patente, y también son cómplices porque es tan grande la connivencia que prefieren callarse a perder la beca. Dentro de los cambios que cree que tienen que llevarse a cabo, ¿qué papel juega la mujer? ¿Qué papel cree que tiene que tomar la mujer? Yo creo que es muy importante que no solo puede estar la mujer proponiendo y puede estar como buena ama de casa o como buena cocinera o como buena madre, o como madre se da cuenta de cuánto alcanza o no para llevar el plato a la mesa. Entonces la mujer cumple un rol fundamental, y además criar a sus hijos y saber que si está embarazada, que este veneno también la afecta, y que si su esposo trabaja en el campo y viene con la ropa contaminada y ella mete toda la lavadora, también va a contaminar a sus otros pequeños y a toda la familia. Y es un rol muy importante, o quizás uno de los más importantes, porque el hombre por ahí no se da cuenta, no usa guantes o no toma las precauciones necesarias, y la mujer tiene que pensar por toda la familia y también por sus hijos. Entonces es un rol fundamental, y creo que las mujeres podemos también lograr ese cambio que es posible. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.